¿Quién se llevó a su hija? Bueno, mire, la niña la teníamos en mi casa, estaba al cuidado de mi mamá y de mis hermanos. Entonces, el papá llegó a recogerla, pero antes pasó por mi trabajo amenazándome. Que sí, ahora, vamos a ver, ¿su nombre cuál es? Iris Ondina Palacio. Repítame. Iris Ondina Palacio. Iris Ondina. Ondina Palacio. Ondina Palacios. ¿Y su niña se llama? Audrey Hanay. Audrey. Sí. Audrey Hanay. Hanali. Hanay. Hanali. Ajá. Córdoba. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 3 años y medio. 3 años. ¿Y el papá se la llevó? Sí, el papá se la llevó hace 4 días. ¿Y cómo se llama el papá? Se llama Josué Ambrosio Córdoba. Josué Ambrosio Córdoba. Córdoba. Ahora, ¿ustedes ya no vivían juntos? No, desde que la niña estaba tierna, no vivimos juntos porque él nos quiso matar. ¿Él la quiso matar? Sí, a la niña y a mí. Ahora, entonces, y él se fue, él se llevó a su hija de la casa, ¿la fue a traer de manera violenta o no? No, es que fuimos a corte, él me la quiso quitar después de que nos quiso matar, fuimos a corte. Entonces el juez, la familia de él compró prácticamente a las autoridades de aquí de Siguatepeque y el juez me dio una orden de que se la tenía que prestar por horas a la semana. Sí. Entonces él ese día andaba enojado porque él quiere que yo regrese con él y yo no puedo regresar con él porque mi vida y la de mi hija no las puedo poner en peligro. Entonces él hace 4 días pasó por mi trabajo y me amenazó que me iba a quitar la niña y que nunca más la iba a volver a ver, y han pasado 4 días y él no me contesta. Voy a la familia de él, a la casa de la familia de él, y no me dan respuesta, no me dicen nada. El papá me dice que está en un lado, que está en otro, y se ríen. Y aparte, como nosotros subimos la foto, la publicación en Facebook, él nos escribió a una persona de mi familia amenazándonos de muerte. Sí. Ahora, ¿usted vive en Siguatepeque? Sí. ¿En Siguatepeque y su ex esposo vive en Siguatepeque? Sí, pero él tiene familiares en Tegucigalpa, en Colonia El Hato. Colonia El Hato. ¿Usted cree que está acá en Tegucigalpa? Sí, él tiene hermanas que estudian. Y parece que supuestamente hay personas que parece que me han dicho que lo han visto por ahí, pero realmente no conozco la dirección yo exacta. Ahora, pero si en la custodia está que usted le tiene que prestar a la hija por horas y si no la devuelve, puede presentar una denuncia ante la policía y los juzgados para que giren también una orden de detención contra él. Aquí, pero aquí las autoridades no hacen nada, no me dan respuesta. Y quiero denunciar, él tiene un carro, por si llegan a ver el carro, que quiero darle el número de placa para que me puedan dar información. Él camina un Mazda doble cabina color azul. ¿Y la placa cuál es? PBK. PBA. K. PBK. 63. ¿Sí? 66. PBK 6366. Sí. Es un doble cabina pick-up Mazda azul. Sí, azul. Uh-huh. Bueno, y si una persona ha visto a su hija, ¿a qué número le puede llamar? 9490. 9490. 39. 39. 66. 66. 9490-3966. Que sí, le llame urgentemente. Por favor, que si alguien sabe o alguien no mira, que me llame, por favor, porque estoy desesperada por mi hija. 4 días sin verla. Sí, tengo 4 días de no verla, de no saber nada, si la niña está bien. Él no me contesta. Y la niña ha de estar llorando, no sé si la está cuidando, si le ha dado comida. Bueno, muchas gracias. Está bien, gracias a ustedes. Pasen buenas noches.